En este problema, se nos pide que determinemos la ecuación faltante que pertenece aquí en el medio. Observe que cada una de estas sumas es igual a 6. Por lo tanto, si quisiéramos modelar la suma, podríamos usar estas 6 naranjas aquí, porque el resultado es siempre 6 naranjas. 0 más 6 es igual a 6. Eso significa que si tenemos 0 naranjas y luego sumamos 6 naranjas, tenemos 6 naranjas, y para 6 más 0 es igual a 6, si comenzamos con 6 naranjas y luego agregamos 0 naranjas, todavía tenemos 6 naranjas. Ahora veamos estas sumas, 1 más 5 y 5 más 1. Si tenemos una naranja y luego agregamos 5 naranjas, podemos ver que tenemos 6 naranjas, lo que modela esta suma. Usando el mismo modelo para 5 más 1, si tenemos 5 naranjas y una naranja, todavía tenemos un total de 6 naranjas. Ahora veamos 2 más 4 y 4 más 2. Usando nuestras 6 naranjas, separemos esto en 2 naranjas y 4 naranjas. Para 2 más 4, si tenemos 2 naranjas y 4 naranjas, tenemos 6 naranjas. O si tenemos 4 naranjas y agregamos 2 naranjas, de nuevo, todavía tenemos 6 naranjas. Entonces, lo que falta ahora es dividir las seis naranjas en dos grupos de tres. Si tenemos tres naranjas y luego sumamos tres naranjas, tenemos un total de seis naranjas, lo que nos da la ecuación faltante, 3 más 3 es igual a 6. También hay algunos patrones en las ecuaciones aquí. Si observamos los primeros valores de la suma, o los primeros sumandos, observe cómo tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si miramos el segundo valor en la suma o el segundo sumando tenemos 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Otra cosa que podemos decir acerca de una suma dada es que si sumamos un cierto valor al primer sumando y luego restamos ese mismo valor del segundo sumando, la suma permanece igual. Por ejemplo, si consideramos la suma, digamos que 5 más 6 es igual a 11. Agreguemos 3 a 5 y reste 3 de 6. Bueno, 5 más 3 son 8. 6 menos 3 son 3. Y observe que 8 más 3 siguen siendo 11. Entonces, si comenzamos con una suma conocida, si sumamos un cierto valor al primer sumando, y luego restamos el mismo valor del segundo sumando, la suma permanece constante. Y lo mismo es cierto si restamos un cierto valor del primer sumando, y luego sumamos ese mismo valor al segundo sumando. Por ejemplo, si volvemos a la suma, de 5 más 6 es igual a 11. Si restamos, digamos 4 de 5, tenemos 1. Si sumamos 4 a 6, obtenemos 10. Y observe cómo queda la suma 11. Entonces, hay bastantes patrones aquí que podemos reconocer para determinar la ecuación faltante. Espero que hayas encontrado esto útil.